Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes cómo realizar esta presentación donde se ha combinado formas, imágenes, animaciones y también un video. Y todo esto solamente con PowerPoint. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar en una nueva diapositiva. Esta que ya está lista con una imagen de fondo, vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a insertar una forma de estas de rectángulo y la vamos a dibujar. Vamos a quitarle el contorno y la voy a duplicar dos veces más. Esta que es la primera forma, nuevamente, barra de herramientas, formato, relleno, color negro. Esta que es la segunda forma, color de relleno, blanco. Y esta que es la tercera forma, relleno. Vamos a poner una imagen. En este caso voy a utilizar una imagen de un ave. Y en la descripción del video va a estar el link de la página donde tú puedes descargar estos recursos. Acá tenemos entonces esta imagen. La voy a seleccionar y la voy a insertar. Voy a acomodar esto que va a ser la sombra. Mira, si te fijas, va a estar acá. Esta es la imagen. La voy a disminuir un poquito el tamaño. O sea, vamos a reducir el tamaño. A ver si encuentro que quedó todo muy pequeño. Voy a seleccionar las tres formas. Y vamos a aumentar un poquito el tamaño de esta manera. Tengo esta que es la forma de color negro. La voy a seleccionar. Formato de forma. Entonces se me va a abrir esta ventana. Formato de forma. Relleno y línea. Y vamos a poner una transparencia de un 75% aproximado. Ahí tenemos entonces. Listo. Ahora vamos a agregar las animaciones. En este caso, animaciones de entrada. Selecciono la sombra, barra de herramientas, animación de entrada, flotar hacia, opciones de efecto, flotar hacia abajo, inicio, vamos a poner acá con la anterior. Selecciono esta forma, la de color blanco, animación, flotar hacia, opciones de efecto, flotar hacia abajo también. Inicio con la anterior y vamos a poner un retraso de 2 segundos. Selecciono la forma, en este caso la imagen. Nuevamente barra de herramientas y vamos a agregar una animación de entrada y en este caso de zoom. Inicio después de la anterior. Y vamos a ver entonces cómo está quedando nuestra presentación. Ahora selecciono todo, las tres formas, y vamos a inclinar un poco esto, a ver si de esta forma, a ver, de esta forma que quede así parecida. Tengo las tres formas en este caso seleccionadas y voy a copiar y voy a pegar, voy a invertir. Vamos a acomodar esto para que nos quede el espacio para las dos imágenes. Ahora selecciono esta que es la imagen. Formato, barra de herramientas, relleno y vamos a cambiar esa imagen. Y vamos a insertar. Esto ya tenía la animación o las animaciones, por lo tanto, esto que acabamos de copiar también tiene todas las animaciones, o sea, tiene las mismas animaciones. Entonces vamos a ver cómo nos está quedando nuestra presentación. Ahora voy a seleccionar esta, que es la sombra.
Voy a copiar, voy a pegar, voy a enderezar acá un poquito, vamos a aumentar el tamaño. Ya esto también ya tiene lista la animación. Vamos a ir barra de herramientas, animaciones, retraso. Vamos a cambiar acá esto y vamos a poner un retraso de 3 segundos. Voy a copiar también esta forma blanca de color blanco. Vamos a enderezar un poquito acá. Vamos a aumentar el tamaño. Esto, recuerda, ya tiene lista las animaciones. Entonces solamente vamos a cambiar donde dice animación, retraso, y vamos a poner acá un retraso de, por ejemplo, unos 6 segundos. A ver, 6 segundos, y vamos a ver cómo nos está quedando nuestra presentación nuevamente. Y listo. Ahora solamente nos toca, o nos falta, solamente nos falta, ya, solamente nos falta, ahí estamos, vamos a acomodar esto, agregar nuestro video. Entonces vamos a ir a la barra de herramientas, insertar, y recuerda, en la descripción del video va a estar el link de la página donde tú puedas descargar estos recursos. Y voy a acá insertar este video y lo voy acá. Mira, en este caso este video está casi justo, solamente tengo que acomodar un poquito acá. Ya, selecciono el video. Voy a barra de herramientas, animaciones, y voy a buscar acá una animación que es de aparecer y que tenga un retraso más o menos de unos, a ver, vamos a poner unos 8 segundos, ya que a inicio vamos a poner con la anterior. Ya, como ves, el video, a ver, cayó antes o se mostró antes la animación. Entonces acá aparecer, vamos a poner acá a más o menos 10 segundos. Solamente vamos a cambiar el tiempo, el retraso. Y listo. Si encuentras que tardó mucho, solamente acá vamos a cambiar el tiempo y vamos a poner 9 segundos. Y ahora vamos a ver nuevamente cómo nos está quedando nuestra presentación, donde hemos combinado formas, imágenes y también un video. Y ahora selecciono el video, voy a barra de herramientas, animación avanzada y agregar animación, y voy a poner acá reproducir, inicio con la anterior. Y creo que con esto ya estamos listos con esta presentación. Ahora se va a mostrar el video y se va a reproducir en forma automática. Esto era lo que yo quería compartir contigo, cómo realizar este tipo de presentaciones solamente utilizando PowerPoint. Solamente nos queda acomodar un poco las formas o las imágenes, y ahora mira, vas a ir a barra de herramientas, archivo, exportar, y acá vamos donde dice crear video, tamaño, vamos a dejar
Full HD y crear video. Y lo vas a guardar. En este caso lo voy a guardar acá en equipo. Y por último, antes de crear el video, transiciones, cuánto es lo que tú quieres que dure este video. Vamos a poner después de, y vamos a poner acá más o menos unos 15 segundos. Y ahora sí, archivo, exportar, crear un video. Vamos a dejar Full HD y crear video. Y lo vamos a guardar en este caso en equipo y ponemos acá guardar. Y esto era lo que quería compartir contigo hoy. Un muy fuerte abrazo, Marisol.